que yo que vamos a pasar todas las vacaciones. Está bonito aquí, más o menos, está aquí. Ándale, hombre, estás quedando atrás. No puedo. Verano. Pa, ya me quiero meter a la alberca. Espere, si acabamos de comer, hijo. Hija. Tienes que esperarte 2 horas, no estás fregando. Oh, dale onda. Aunque sea, porque. Ah, ya me puedo meter. Ah, que la. Oye, ves que no entiende que se tiene que. ¿Estás fregando? ¿Tienes que esperarte 2 horas? 2 o 3 horas para que puedas nadar. Hijo, espérese, hombre. Tanto es, hombre. Ah, ya me puedo meter. Ah, que te tienes que esperar, hombre. No han pasado ni 10 minutos. Espérate. Ah. Ya me puedo meter. Espera, qué terquedad con este, de veras, hombre, que te esperes, solita. Tienes que esperarte. Dígame. Llevo 2 días sin comer. Ándele, mijo, te dice, ¿se puede meter en la alberca? Ya ves, eso, hombre, échale, échale. Échale, 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 mijo. Regresamos aquí al estudio y estamos aquí con los animadores de Nuevo León. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuál es su nombre? Florentino Valdés. Florentino, de este lado, ¿vale? Acá, a ver. ¿Quién nos acompaña? Buenazo. Simón Arévalo Rodríguez, para servirles. Simón Arévalo Gá, de este lado. José Antonio Oviedo, baterista. Que se pare, que se pare. Así, así no cabe, compadre. Guadalupe Cruz, primera voz. Guadalupe Cruz y mi compañero. Jaime García. Jaime García, todos los animadores de Nuevo León, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo tienen que se juntaron los animadores? ¿Quién va a hablar usted? Pues tenemos 1 año y medio que nos juntamos ya, cada quien andábamos tocando por ahí en las calles, en los camiones, ganándonos la vida. Decidimos juntarnos ahí en dueto, ya se fue agregando otra persona y otra, y bueno, ahora estamos aquí gracias al público y gracias también a ustedes que nos dan esta oportunidad. Bueno, ¿cuánto tiempo dijo que tienen? Un año y medio, sí. Año y medio, oye, ¿y contrataciones? ¿Dónde los pueden localizar? Claro, pues ahí nos pueden conseguir en el Face, por ahí, los animadores de Nuevo León. También tenemos ahí el correo electrónico, losanimadores@live.com, losanimadores@hotmail.com. Ahí nos pueden localizar y estamos a sus órdenes para cualquier evento. Tocamos en la plaza, en la terraza, en el cuarto, en la esquina, en donde salgan las tortillas, ahí están los animadores. Divorcios y lo que cambios de sexo, todo económico, no se detenga por el precio, de verdad, tratamos de agradarle y que todo salga bonito. Estamos a sus órdenes ahí. Pues muchas gracias, muchachos. ¿Están tocando en algún lugar? ¿Están tocando en alguna parte? Bueno, ahorita estamos tocando en las colonias que nos invitan. Por ahí vamos a estar el viernes en la Pomerrey 35, ahí con la familia Briones. El sábado vamos a estar en la Agropecuaria, allá en la Quinta del Director. Y el domingo vamos a estar ahí en el Pedregal de Escobedo. Son los lugares que estamos tocando. Ahorita ya empezamos a salir fuera, por ejemplo, allá al Ejido Puentes de Aramberri. Vamos a estar en Parras, Coahuila, en Pino, Zacatecas. Ya empezamos a abrir las alitas un poquito, gracias a todos. Y pues tratamos de echarle ganas y hacer las cosas lo mejor que se pueda y continuar con este legado bonito de nuestra música norteña, ranchera, que es el legado que nos dejaron pues nuestros antepasados y no vamos a dejar que se pierda, que siga la música mexicana. Así es, y pues muchas felicidades y enhorabuena, que vengan muchos éxitos para los animadores de Nuevo León. Y vamos a seguir con más música, ¿no, compadre? Por supuesto, y vamos a escucharlos, aquí están con nosotros los animadores de Nuevo León. ¡Venga, ánimo! Thank you.
Recuerda que si quieres ir a ver Pueblerinas en París, comunícate e inscríbete 2020-8865 y volvemos porque ya tenemos listo el chiste light y además más de la señora Carmen Maldonado. Volvemos.